Hola, hola, ¿cómo estamos, mi gente? Soy Manuel Omil y estamos hoy aquí para analizar un poco en qué gastar nuestro dinero real, nuestros dólares, nuestros euros, nuestras monedas, qué les metamos al juego, en qué nos merece la pena, en qué no. Creo que hay cosas demasiado caras y que no sale nada rentable comprar. Al final, la mayoría de paquetes que vemos por aquí, si entramos en la tienda y le vamos pegando un repaso, se compra con gemas, con cristales, que es lo que más cuesta acabar consiguiendo en el juego, o con dinero y nos dan una pequeña cantidad, por 3, más o menos es como aquí en España, 1 euro 100 gemas. Bueno, sí, luego algún cofre y tal, pero son recompensas basura. Vamos a ver, solo hay dos cosas en las que recomendaría gastar una muy pequeña cantidad y con ese poquito dinero mensualmente poder sacarle mucho partido a vuestras cuentas, y más todavía si sois cuentas chiquititas. De verdad que le vais a sacar mucho partido. Al final, un mega vale 50 euros, es un mineral, unos pocos materiales, y 1200 gemas 10 euros es caro, y bibliometrías que se pueden farmear, o sea, no merece la pena. ¿En qué nos vamos a centrar, chicos? Bueno, ahora tenemos el evento de cosas a 1 euro, que no está mal. Esta puede ser una de las opciones. Si queréis sacar cristales, podéis comprar dos compras disponibles, o sea, serían 200 cristalitos, 400 cristales, perdón, por 2 euros, no está mal. Parecida a una de las recomendaciones que vamos a hacer, que es comprar la misión heroica. Yo he comprado ahora recientemente esta, he vuelto a empezarla, y bueno, una vez que está lleno, por 3 euros tendríamos 600 cristales, que viene a ser lo mismo que 400 por 2 euros, que es la oferta que tenemos en la tienda de 1 euro ahora mismo. Me parece bastante rentable, es la mitad de un uniforme. Si piensas que consigues las dos, 1200, que llenas dos veces el medidor, pues tendrías un poquito más de un uniforme, 1200 gemas por unos 6 euros. Me parece muy buena oferta, porque sí, vamos a revisar las compras de gemas que hay. 5 euros, 550. 10 euros, 1100. Te dan un bono de 50, pero aún así no salen rentables. Y lo otro que recomiendo comprar es el paquete de Stark, que no lo encuentro ahora mismo. Yo lo tengo comprado. Son durante inicio de sesión de 30 días. Tendríamos 2450 gemas. Te dan 200 nada más comprarlo y 75. Es lo único que sí que compro mensualmente. Me parece un aporte tremendo. Si lo pensáis en números, al final en lo que más se suele gastar, aunque luego digáis, vale, desequipar CTPs o otro tipo de eventos que hay, pero principalmente las gemas se usan para uniformes, tendríais dos uniformes si ahorráis. O sea, dos uniformes de la actualización al mes los podríais comprar por solo 3,99. Me parece muy, 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 muy buena oferta. Y bueno, lo otro que he comprado este mes sería el paquete de biometrías. Tenía algunos personajes pendientes de subir y me parece que está bastante bien si sabéis sacarle partido, para lo cual voy a hacer un vídeo de cómo sacar partido si compráis este tipo de bios, megavales y todo eso para desarrollo de personajes. Pero si lo hacéis de forma inteligente, bueno, pues con este último voy a acabar de subir a encantadora, subiré, que ya la tengo por aquí también, a avispa, y si bajamos tengo preparados para subir a personajes como Tame, de los que he subido recientemente con este vale que compré, han sido Pájaro Solar, Morbius, y me va a dar para subir a Encantadora y a Avispa, por lo menos a nivel 5. Luego lo dejaremos ahí un tiempo y cada X meses pues vamos comprando y vamos subiendo personajes. Aquí ya podría subirles a nivel 2 y bueno, me parece también una muy buena opción de gasto de dinero. Y bueno, la última opción sería, como ya sabéis, que se aproxima el aniversario. Todos estos bonos que tenemos aquí los incrementan. Los incrementan hasta el punto de que, por ejemplo, en el Black Friday compre este bono de 3.300, te da 335 adicionales. En Black Friday esto eran 5.453 gemas. No sé si era que nos daba 3.000 y nos daba un 50, 3.500 y un 50% con la compra o algo así. Suelen sacar las mismas ofertas en Black Friday que en el aniversario. Así es que si queréis gastar un poquito más,
esa inversión de $30 me parece increíble. La de 1100, no me acuerdo a cuánto se incrementaba, pero también no sé si sacabas como otros 2000 o 3000 cristales. Digamos que doblas casi las cantidades que consigues ahora mismo. Si ahora mismo estarías consiguiendo con el de $30 3000, unos 3600, consigues 5400. Si con este consigues 1185, pues estarías consiguiendo en torno a los 2000 por $10. Merece mucho la pena y son dos veces al año si le queréis hacer una pequeña inversión al juego sin gastar mucho dinero. Y bueno, por último, que ahora mismo no lo tenemos disponible, será el evento que nos metan en unos días, tenemos el pase legendario por 9,99. Si tenéis pensado desarrollar algún personaje importante, sobre todo de apoyo, tipo Valkyria, a lo mejor Fury, White Fox, pues bueno, podéis comprar el mega vale de desarrollo, de crecimiento de personaje. Y bueno, si lo tenéis desbloqueado y en una estrella, pues por $10, luego aparte os lleváis algunos cristales, también obtenéis materiales de T3 un poquito, sabéis que tenéis ahí un icono especial, y bueno, tampoco es un gasto muy grande por 9,99, que está ahora mismo. Y nada, gente, eso es un poco todo, así os cuento. O sea, son tres cosillas en las que creo que más merece la pena gastarse, que son el alijo de Tony Stark, que podéis ver aquí, 75 cristales diarios, acceso cada día de biometrías y las misiones heroicas. En resumen, si queréis gastar dinero, es lo que más os merece la pena. Con poquita inversión podréis hacer grandes cosas. Y recordad que ahora mismo además se acerca el aniversario, habrá muchos eventos con descuentos. Espero que os sean de ayuda, como siempre, dejadme un like, suscribiros y bueno, compartir, que al final esto es una pequeña comunidad. Y nos vemos pronto. Ya sabéis que tenemos también actualización de Hawkeye o en camino, así es que vamos a ver cómo queda ese lanzaflechas en T3. Un saludito y hasta la próxima.